noches. Bueno, damos inicio a esta tercera y última parte. Van a escuchar en primera instancia la chamarrita chiquillada de José Carvajal, el sabalero, la cual ha hecho un arreglo para tres guitarras. Los intérpretes son Emma Torres, María Inés Godoy y Sebastián Cáceres. Seguidamente escucharán Los Piratas del Caribe de Cao Suárez en un arreglo para cuatro guitarras. Se suma al trío que ya ha tocado Ludmila Godoy. Thank you.
A continuación, escucharán un fragmento de la Sinfonía Italiana de Mendelssohn en versión de Claudio Comín y Mario Peralta. Milonga Mafiosa, que es un compositor argentino contemporáneo de nombre Marcelo Coronel. Este cuarteto está integrado por Javier Tesadri, Tomás Quintana, Mario Peralta y Claudio Comín. Thank you.
una obra del compositor Henry Mancini, que es muy conocido por ser el autor de La Pantera Rosa. Es una versión en arreglo para 8 guitarras. En este momento falta una de las guitarras. Así que escucharán entonces A Shot in the Dark. Seguidamente escucharán del compositor canadiense Guy Bergeron una obra que se denomina Quebec.
It's a problem. Disculpe la interrupción. Y me faltó agregar que para esta obra hemos invitado a dos músicos de nuestra escuela de música, perdón por la redundancia, que son David Pintos en clarinete y Enrique Porro en bajo, para los cuales pido un fuerte aplauso. Thank you.
Seguidamente escucharán El Campesino Alegre de Robert Schumann, interpretado por Camila Baldelli, Evelyn Curopatua, Javier Tesadri y Santiago Pérez. Para finalizar esta actuación de la noche de hoy, escuchará The Entertainer de Scott Joplin en cuarteto de guitarras. Tomás Quintana, Javier Tesadri, Camila Barindelli y Evelyn Curupano. Muchas gracias a todos por venir y será hasta un próximo encuentro entonces. Gracias.